poderoso Jehová Altísimo, al gran yo soy, al alto y sublime, al que es merecedor de toda mi alabanza y adoración. Vamos a adorarle, merecedor de alabanza es aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo un pecador no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos seas Jesús. Vamos, dile merecedor, merecedor de alabanza. Que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo un pecador no escatimó su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. Del polvo y me dijo, no te olvidaré. Cuando
carga, y he aquí Él me sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Tú, el gran yo soy, mi gran Señor, mi vigío. Señor, toca la puerta de tu corazón y te dice: déjame entrar ahora.
quiero reposar contigo y quiero hablar contigo. Dile.
que el Espíritu Santo ministre tu corazón. No estamos solos. El profeta decía: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Muchos dicen: ¿y de qué va a vivir tu hijo? ¿Y de qué va a vivir tu hija? ¿Y qué piensas que va a ser de él mañana? Tú dile: no hay justo desamparado, porque mi confianza está en Jehová. Que tu confianza repose en Jehová. No hay justo desamparado, no hay justo desamparado, Padre. Justo desamparado, ni justo que mendigue pan, y el justo por la fe vivirá. Vamos, dile. No hay justo desamparado, ni justo que mendigue pan. Justo por la fe vivirá, y el justo por la fe vivirá. Vamos, dile. Y el justo por la fe vivirá, y el justo por la fe. Vamos a decir una vez más: y el justo por la fe vivirá. 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 Y esto me trae a memoria de un jovencito llamado David, un pastorcito de ovejas, que de repente nadie tenía esperanza en ese pastorcito de ovejas. Imagínate a David, alguien que puso su confianza en Jehová. Espíritu Santo, deseamos más de tu presencia. Llena nuestro espíritu sediento de ti. Queremos navegar en tus aguas. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y ya allí yo adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí yo adoraré al Dios de mi amor. Oh Espíritu Santo, como en el Pentecostés.
santo va a empezar a soplar sobre cada uno de nosotros. Vamos, ahí donde estás, adórale. Adórale al Dios de tu amor. Yo adoraré
eres quien escucha a tu sierva. Tú eres quien escucha a tu sierva. Porque torre fuerte es el nombre de Jehová. Deja que la música te ministre. Puede salir algo bueno de ustedes, dice el Señor. Sí puede. Y muchos dirán, ¿quién lo hizo? Y tú en silencio exaltarás el nombre de Dios y Él se glorificará sobre tu vida. Torre fuerte es el nombre del Señor. Es el nombre del Señor. Vamos, dile. Torre fuerte es el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre del Señor. Tú eres torre fuerte. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Torre fuerte es el nombre
temible. Mi alma te alabará, Jehová me levantará, aún del polvo Él me levantará, no me dejará caído, no me dejará caído. Porque he aquí, dice el Señor, que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan.
dispuesto. Estás dispuesto de exaltarme y glorificarme en todo tiempo. Estás dispuesto de decir, aquí estoy. Acerqué al maestro queriendo yo aprender. Le dije, padre mío, ¿qué es lo que debo hacer? Se me acercó al oído, me dijo susurrando, escucha que hoy te hablaré. Acerqué al maestro queriendo yo aprender. Le dije, padre mío, ¿qué es lo que debo hacer? Se me acercó al oído, me dijo susurrando, escucha que hoy susurrar.